Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, y bienvenidos a esta, la tercera mesa de nuestro Congreso Internacional Ingeniería y Políticas Públicas 2020. En esta mesa trataremos el tema desde el ángulo de aquellas políticas públicas orientadas al fomento de la innovación, de la cooperación científico-tecnológico y de la formación de recursos humanos para la ingeniería. Para tratarlo, tenemos el gusto y el honor de que nos acompañen tres destacadísimos miembros de nuestra comunidad científico-tecnológica y empresarial. Nos acompañan, y ahorita tendré el gusto de presentarlos en detalles, la doctora Olivia Amalia Greve, el ingeniero Guillermo Funes Rodríguez y nuestro querido y muy apreciado ingeniero Javier Jiménez Espriu. Como les digo, es un honor muy grande estar aquí con ustedes, tener esta oportunidad de escuchar a nuestros amigos, a destacados miembros de nuestra comunidad. Voy a irlos presentando y después les iré dando la palabra. Voy a presentar en primer lugar a la doctora Greve. La doctora es originaria de Tijuana, de la que es hija predilecta, no más que estar ahí para saber que cómo la aprecian y la cuidan, y es un orgullo de esta gran ciudad mexicana. Ella es licenciada en Ingeniería Estructural por la Universidad de California, San Diego. Tiene un doctorado en Ciencia, Ingeniería y Materiales de la Universidad de California. Su programa de investigación, su interés principal, está en el desarrollo y el diseño de nuevos materiales que son aptos para trabajar en entornos extremos, como son los experimentados en el espacio exterior o en reactores nucleares. Obtuvo el premio Schwarzwalder al logro profesional en Ingeniería Cerámica de la American Ceramic Society, el premio Career, y nada más voy a mencionar algunos. Ha sido muy merecidamente distinguida con numerosos reconocimientos, el premio Career de la National Science Foundation, el premio presidencial a la excelencia en ciencias, matemáticas e ingeniería que otorga la Casa Blanca, el premio Jaime, de nuestro querido Jaime Oaxaca, un hombre también destacadísimo, mexicano que representante en Estados Unidos, que de la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos, es miembro de la American Ceramic Society y académico correspondiente de nuestra Academia de Ingeniería. Yo les voy a decir una cosa, si pudiera yo definir en pocas palabras la extraordinaria trayectoria de la doctora Olivia Greve, usaría tres: impacto profesional y científico, apertura de colaboración y amistad. A través de estas cualidades, la doctora Greve ha creado una inmensa red de colaboración que se extiende a los dos lados de la frontera y mucho más allá. Bienvenida, Olivia. Tenemos al ingeniero Guillermo Funes Rodríguez, un estimadísimo amigo, un hombre destacado en el mundo empresarial y gremial. Es ingeniero bioquímico por el Instituto Politécnico Nacional, además de contar con posgrados en bioquímica y finanzas. Ha tenido muchísimos cargos públicos, ha sido directivo de alto nivel en industria farmacéutica, fue director de Industria y Tecnología de la Presidencia de la República, es actual presidente de Canifarma, es presidente de la ADIAT, y hoy, como para destacar un poco la trayectoria y el carácter de Guillermo, del ingeniero Guillermo Funes, decirles que hoy se desempeña como coordinador general del Foro Consultivo Científico-Tecnológico. Ustedes saben, uno de los puestos más controvertidos de esta administración. Bueno, él fue, nomás para hablarles un poco de su calidad y su capacidad gremial, fue elegido en una sesión presidida por la misma directora general de CONACYT, la doctora María Elena Álvarez Bullar. El ingeniero Funes se ha desarrollado en un sector productivo, como les digo, ha ocupado cargos directivos y gremiales, y lo que ha hecho él y lo que lo distingue es su interés y su incansable búsqueda por buscar la vinculación, por lograr la vinculación y la creación de mejores condiciones competitivas para la industria nacional. Y tenemos también, y me honro muchísimo de tener entre nuestros panelistas al ingeniero Javier Jiménez Espriu. Como todos sabemos, el ingeniero Jiménez Espriu es uno de los académicos y de los ingenieros más queridos, más respetados de nuestro país. Es ingeniero mecánico electricista de la UNAM. Les digo que también aquí voy a leer algunos de los rasgos de la extraordinaria trayectoria del ingeniero Jiménez Espriu. Se especializó en refrigeración industrial en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios en Francia.
ha tenido innumerables cargos directivos y gremiales, fue presidente de nuestra Academia de Ingeniería, ha recibido el Premio Nacional de Ingeniería en 2009 y varios premios y reconocimientos en México, en Alemania, en Francia, fue secretario de Comunicaciones y Transportes y subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico. Fue director general de la Compañía Mexicana de Aviación, subdirector comercial de Petróleos Mexicanos, presidente del Consejo Directivo de la Fundación Javier Barro Sierra, miembro de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural. Fue fundador y promotor de la creación de la Orquesta Filarmónica de Minería. Es miembro de número de la Real Academia de Ingeniería en España, de Suecia, de la Academia Internacional de Astronáutica, sección ingeniería de la sección de ingeniería y del Consejo Directivo del Instituto Mexicano del Petróleo. En fin, tenemos un panel de lujo, estoy honradísimo de tener esta oportunidad de contar con ustedes y pues vamos a iniciar de acuerdo con el programa con la participación del ingeniero Guillermo Funes Rodríguez, como les digo, como coordinador del Foro Consultivo Científico Tecnológico. Él tiene un mensaje muy importante para nosotros en este tema de las políticas públicas para el fomento de la innovación, la colaboración científica tecnológica y la innovación. Muchas gracias por estar aquí, Guillermo. Todo el foro es tuyo. Muchas gracias, doctor Aguirre, muy amable. Estoy verdaderamente honrado de participar en este panel al lado de tan distinguidos ponentes. Yo voy a tocar un tema que me pidieron y que ha sido parte de uno de los esfuerzos importantes de mi vida, como es el tema de la política pública industrial y de la nueva modernidad, como me lo pusieron aquí. ¿Se ve bien la pantalla? Perfecta, Tocayo. Muy bien. Empezaremos entonces por tratar de ver qué es la política industrial, que es un término que se utiliza pues, para describir medidas gubernamentales que se destinan a mejorar la competitividad y la capacidad de las empresas nacionales, así como la promoción de una infraestructura de manufactura. Esta política industrial debe ser parte de una estrategia de desarrollo cuyo objetivo es maximizar los beneficios que reciba la economía en su conjunto, es decir, la política industrial es un tema central del desarrollo económico del país. Los criterios en que se basa son propiciar el crecimiento económico, el aumentar la inversión e incrementar el desarrollo tecnológico, buscando un resultado final que es el fortalecimiento integral del sistema productivo, el cual tendrá beneficios sobre la sociedad, pues en forma de empleo formal y mejor remunerado. Las características más importantes para tomar en cuenta en el diseño de una política industrial son que el sector público propicie un ambiente adecuado para la inversión privada. Ese es un tema absolutamente esencial, generando además un déficit fiscal bajo y una inflación igualmente moderadamente baja. Un financiamiento que se dirija a las actividades industriales estratégicas, protegiéndolas durante las primeras etapas de su desarrollo, y una política de apertura comercial orientada estratégicamente, donde se resguardan a sectores esenciales internos del país para el crecimiento futuro. Eso conlleva a favorecer el desarrollo de una industria nacional. Definamos de una vez que la industria nacional es el seguro de vida, es un tema de seguridad nacional, de abasto nacional, de poder contar con todos aquellos bienes y servicios que demanda la población de México. Un cuarto punto que es esencial es cómo utilizar la inversión extranjera directa y es utilizarla de manera igualmente estratégica, no solo para tener el capital suficiente, sino que llegue acompañada de innovación, es decir, de la tecnología más moderna que se requiere para impulsar competitividad y productividad. Lo anterior permitirá desarrollar sectores tecnológicos e industriales propios, es decir, nacionales, capaces de insertarse favorablemente en las cadenas globales de valor. Si nuestra política industrial no nos permite insertar a nuestro sector industrial en las cadenas globales de valor, está fracasando. Necesitamos en la época de la globalización mundial
tener este tipo de cosas. No solo por los tratados de libre comercio que hemos firmado, sino por la necesidad exacta y real del comercio internacional donde todo está ya globalizado. Ahora, para que esto ocurra, es necesario contar con un tema central, absolutamente fundamental, toral, el sistema educativo de alta calidad y una transferencia de innovación y tecnología, particularmente en las especialidades técnicas y de ingeniería. En México tenemos ya que romper con el falso dilema de la industrialización basada en el modelo o hacia adentro o el modelo hacia afuera. Debemos de tener un modelo de industrialización abierta y competitiva, donde se desarrollen al mismo tiempo industrias exportadoras, industrias competitivas de sustitución de importaciones e industrias que respondan a mercado nacional específico. La clave de todo esto es la competitividad, es decir, la incorporación de innovaciones, la capacitación de personal y áreas de inteligencia competitiva de mercados y tecnología. Sin esas tres cosas, es muy difícil poder estar hablando de una industrialización abierta y competitiva. Este modelo, que no es nuevo, fue desarrollado en Alemania con pequeñas y medianas empresas y en Corea del Sur con grandes empresas. Pero en los dos sistemas tuvieron cadenas productivas que favorecían la generación de proveeduría de calidad y la creación de fuentes de empleo muy bien remunerado. En ambos casos, Corea y Alemania han transitado de países devastados por la guerra a naciones líderes de la economía global. De hecho, en la crisis del 2008-2009, fueron de los países que lograron salir adelante en mejores condiciones que otros por el dinamismo de su industria nacional. Y en la crisis de este año, del COVID, estamos viendo cómo esos dos países, junto con China, liderean los niveles de recuperación mundial. Corea basó su recuperación, su activación económica privilegiando lo hecho en Corea, pero actualmente, gracias a su desarrollo tecnológico e innovación, promueve lo creado en Corea. ¿Cuál es la causa de todo esto? La visión de largo plazo de los gobiernos, compartidos por el liderazgo empresarial y en beneficio de la población. ¿Por qué hablo tanto de Corea? Porque Corea hace 40 años, poquito más, estaba por debajo del nivel que tenía México. Y hoy en día está muy por encima del nivel que tiene México. Su clave ha sido visión de largo plazo, liderazgo empresarial y una economía basada en la innovación, en la ciencia y en la tecnología. Hablemos ahora de lo que es la nueva modernidad. Lo calificamos así porque hablamos de la nueva revolución tecnológica o lo comúnmente llamada Industria 4.0. Y esta está marcando una nueva etapa para el desarrollo industrial, basada en el desarrollo tecnológico y en la innovación. Si bien todas las revoluciones tecnológicas o todos los cambios tecnológicos que ha habido se basan en el desarrollo tecnológico, en este caso en particular, el nivel, el porcentaje y la rapidez de la innovación es absolutamente distinto de los demás. Hoy en día, a nivel de cada una de las áreas científicas de este país o técnicas del mundo entero, se está transformando a una velocidad que la podemos medir en meses y en años, lo que antes se medía en décadas o bien en más años todavía para el desarrollo. La industria 4.0, podemos comentar que es la fase siguiente de la digitalización del sector manufacturero. Y está impulsado por varios temas. El primero, porque ya aprendimos a ver el aumento en el procesamiento de altos volúmenes de datos, el famoso Big Data, junto con una alta capacidad computacional y conectividad, particularmente a las nuevas redes de baja potencia. Hay nuevas capacidades analíticas y de inteligencia empresarial. Hay nuevas formas de interacción hombre-máquina como realidad aumentada e interfaces táctiles. Hay mejoras en la transferencia de instrucciones digitales al mundo físico como la robótica avanzada o como la impresión 3D, solo para poner un ejemplo. La mayoría de estas tecnologías tienen más de 30 años de investigación científica. Están protegidas por patentes que han contribuido a la explosión tecnológica y de mercado. Es decir, estamos asistiendo
a una explosión de algo que se fue fraguando hace 30 años a través de investigación científica dura y luego transformada en tecnología y expresada en el mercado a través de las patentes. Por eso las patentes son tan importantes. De acuerdo con el World International Property Indicators del 2015, en la primera parte de este siglo, de las 10 primeras empresas o instituciones, sea instituciones de investigación, con más patentes en el mundo, ustedes la tienen ahí. El 60% son de Japón. El 16% es de Corea. 8% de China. 7% de los Estados Unidos. 5% de Alemania. 3% de Taiwán. Y 1% de Francia y Finlandia. Si ustedes ven, los asiáticos dominan ampliamente el tema. Las empresas y los institutos de investigación en todos esos países con los altos grados de patentes del mundo trabajan coordinadamente. Trabajan en proyectos específicos donde la diferenciación entre industria y centros de investigación desaparece al crearse un vínculo perfectamente claro entre la investigación y su aplicación. Como comparación con México, entre 2000 y 2013, los residentes mexicanos obtuvieron menos de 4,000 patentes. Si nos comparamos con la empresa Panasonic, que es la número uno de Japón, se obtuvieron 111,000 patentes. Y el Harbin Institute of Technology de China obtuvo 7,000 patentes. Es decir, un país entero obtuvo 4,000 contra una empresa o un instituto de investigación que lo superaron ampliamente por el número de patentes. Ahí están las diferencias. Ahí está lo más importante. Cómo trabajar juntos la industria o el sector productivo con los centros de investigación para la generación de patente, de conocimiento que se pueda patentar y tener una expresión en el mercado. Otros factores que coadyuvan en esto, pues claramente son la logística. Perdón, es que aquí me equivoqué. Ahora sí. La industria 4.0 es la siguiente fase de la digitalización del sector manufacturero. Y está impulsada por los datos que ya habíamos comentado y las mayorías de las empresas están teniendo la posibilidad de tener un sistema que les permita ir más allá en temas de investigación y desarrollo. Sin embargo, el reto fundamental de todo esto es el sistema educativo, porque el sistema educativo tiene que corresponder a todo lo anterior, al enorme cambio que estamos teniendo de paradigmas en cada uno de los sectores industriales y en cada uno de los sectores de la economía. Desde la enseñanza básica en México, debemos comprender los conceptos de la tecnología y la innovación, y debemos dominar los requerimientos para adaptarla mejor al manejo y al desarrollo de nuestro propio sentido. Podemos decir, sin equivocarnos, en la actualidad el analfabetismo tiene una mayor vinculación con el conocimiento de la ciencia y la tecnología que con el leer y escribir. Entonces, el gran reto de México, ¿cuál es? Reconstruir el tejido productivo nacional, modernizar su infraestructura y elevar la calidad de la educación técnica, de la ingeniería y de la ciencia aplicada. Si me permiten ustedes, y para terminar, me gustaría no solamente hablar de esto, sino dejar algunas consideraciones que se puedan discutir y alrededor de las cuales, si son útiles, tal vez platicar. Los objetivos generales no deben de ser, para las políticas públicas, recuperar la cultura del quehacer tecnológico, industrial y manufacturero del país. Cultura. Elaborar una estrategia industrial, pero bajo una visión sistémica. Todo está enlazado, todo está conectado. Lanzar un proyecto que posicione a México en la primera mitad del siglo XXI en el carril del desarrollo tecnológico industrial del mundo. Vamos a estar ahí dentro. Pongámoslo como proyecto. Revaloremos el mercado interno en cuanto a su consumo y oferta. Aumentemos el valor agregado manufacturero nacional, incrementando el porcentaje de contenido nacional del 30 al 45% en 15 años. ¿Qué quiere decir esto? Somos la séptima potencia industrial del mundo, pero nuestro encadenamiento o valor nacional
o contenido nacional está en poco menos del 30%. Es decir, somos más maquiladoras que industrialización. Tenemos que aumentarlo en un 45%. Eso quiere decir que tenemos que aumentar el nivel de productividad del sector industrial y de las manufacturas. Tenemos que incrementar de manera central el gasto en investigación y desarrollo. Un tema que cada día que pase, que cada año que no lo hagamos, nos estamos retrasando en el concierto mundial y, lo más importante, nos estamos retrasando en el beneficio de la población. Hay que aumentar y promover la capacidad de innovación nacional. Somos un país permanentemente creativo y no hemos hecho nada por aumentar y promover la capacidad de innovación. Tenemos que aumentar la tasa de inversión en el país, vía confianza sobre todo. Y tenemos que fomentar la cultura de innovación e incrementar el nivel de la educación científico-tecnológica. ¿Qué propuestas de política económica podemos hacer? Una ampliación de infraestructura del país. Compras públicas de gobierno en apoyo a la oferta nacional. Perdón que aquí me detenga. Compras públicas del gobierno en apoyo a la oferta nacional. No lo estamos viendo. Tenemos que entender que las compras gubernamentales son un factor decisivo en términos de la demanda. Y lo voy a poner simplemente en el ejemplo farmacéutico o ejemplo de medicamentos. En este momento se está intentando comprar del extranjero. Que vengan más empresas extranjeras a surtir lo que las empresas nacionales que han estado en el mercado por más de 70 años abasteciendo el mercado mexicano de medicamentos, no lo va a hacer. Es decir, estamos generando una demanda para alguien que está fuera del país, no para nuestra industria, no para nuestros científicos, no para nuestros tecnólogos e ingenieros. Lanzar un proyecto de sustitución competitiva de importaciones. Promoción y apoyo a la integración de cadenas productivas, clústeres o zonas económicas, como le quieran llamar, para regiones con rezago económico. Tener un programa de mejoramiento de recursos humanos y capacitación empresarial. Y un sistema moderno de índices industriales que distinga claramente los procesos de manufactura de los de maquila y nos dé cifras reales y confiables. Y finalmente, un sistema integral de innovación. En esto hago un énfasis central. Tenemos que tener primero un diagnóstico de la situación tecnológica sectorial y regional del país. La generación de un plan educativo para la innovación. La generación de un programa nacional para la innovación. Y la motivación integral para el aumento del registro de patentes nacionales. El mundo completo, todos se mueven por la innovación. En México nos estamos quedando parados. Un tema con el cual cierro: el relanzamiento de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo no es solamente un adorno. Debe apoyar políticas, programas y proyectos sectoriales y regionales competitivos. El enfoque del crédito debe ser en áreas prioritarias para el desarrollo nacional. El enfoque del crédito debe ser hacia la infraestructura de pequeñas y medianas industrias. Que el enfoque al crédito hacia la innovación y generación de patentes sea uno de sus grandes objetivos. Debe apoyar con capital de riesgo a empresas o proyectos estratégicos. Impulsar proyectos que impulsen el valor agregado nacional del sector exportador. Estas son las cosas que me permitiría yo comentar con ustedes y les agradezco mucho la atención. Estamos agradecidísimos, Guillermo, una panorámica estupenda de lo que es nuestro país, la visión industrial desde el punto de vista de alguien que está metido en ella. Te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo esta intervención. Muchas gracias. Gracias. Seguimos ahora con el ingeniero Javier Jiménez Espriu. Javier, honradísimos de que estés aquí con nosotros. El honrado soy yo. Bienvenido. El panel es tuyo, Guillermo, Javier. Muchas gracias, de verdad. A ver si... Ahí. Ahí estás, Javier. Dale paro. Perfecto. Muchas gracias y muy honrado en estar en esta mesa y muy agradecido por la presentación de Guillermo. Cuando fui invitado a participar en esta mesa del Congreso de nuestra academia, me señalaron que podía proponer otro título para mi intervención e incluso cambiar el tema que me habían propuesto.
Sin embargo, consideré retador el punto de partida. Cuando se habla del futuro, normalmente se plantea un horizonte más o menos lejano según la pretensión del proyecto y no como se me propuso la fecha del punto de partida, que debe ser normalmente el presente y sus circunstancias. ¿Por qué razón la transformación a partir de 2020 y no de 2021, 2024 o hace un año? La razón, la motivación del tema propuesto, lo sé, es la situación de incertidumbre que se presenta ante cualquier análisis o especulación sobre el futuro, pero que en 2020 adquirió facetas de alta complejidad, pocas veces vistas. Al sumarse a los crecientes problemas de las graves diferencias sociales en el mundo, a la vertiginosa evolución de la tecnología, a la consolidación de la era del conocimiento y la cuarta revolución industrial, al reacomodo de las potencias hegemónicas mundiales, a la suscripción de tratados comerciales y a otros problemillas no menos complicados, el impacto brutal de la pandemia del COVID-19, que ha trastocado al mundo en todos los órdenes, el político, el social, el cultural, el moral, psicológico, y desde luego el económico, dentro del cual el tema del desarrollo industrial es predominante. Después de la pandemia, todo cambiará, tanto en el fondo como en las formas, se dice en todos los ámbitos del acontecer humano, y los primeros síntomas de que esto así será se han dado ya en la obligada confinación a que se ha sometido a todas las organizaciones sociales, desde la familiar, para evitar en lo posible el contagio del virus. Así, todo cambiará a partir de este cabalístico 2020, el 2020, como ya se le conoce, pero esperamos que los cambios para recuperar aquello que se haya perdido, que no será poco, salvo las lamentables vidas, que son la pérdida mayor e irrecuperable, sirva también para la reorientación a las sociedades para ser mejores y buscar sin egoísmos el bienestar de las mayorías. Se hablaba ya para México, antes de saber de este flagelo inesperado, que grandes oportunidades de desarrollo industrial se presentaban a partir de la renovación del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica y Canadá y por las fricciones entre los Estados Unidos de América y China, de la posibilidad de reubicación de empresas norteamericanas en nuestro país, lo que traería nuevas líneas de producción con una consecuente creación de empleos, supuestamente bien remunerados, ya que el compromiso de los tres países del T-MEC es el de la búsqueda del equilibrio laboral. A reserva de discutir en otra ocasión este tema, ya que ese equilibrio no se podrá dar en el corto plazo, ni eso le interese a nuestras contrapartes, especialmente a los norteamericanos, que en el tratado establecieron, y nosotros aceptamos, cuotas compensatorias, lo que es su verdadero interés, en tanto se logra el equilibrio. Quedó claro que las circunstancias que nos llevarán a lo que se conoce como la nueva normalidad obliga a una reflexión mucho más profunda y global de lo que deberá ser la industria nacional y su transformación a partir de 2020 y sobre lo que debemos hacer hoy para lograr lo que deseáramos para el porvenir. El mes pasado asistí a una teleconferencia que el profesor Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard, cuyo título fue La nueva economía post-COVID. De inicio, el profesor Hausmann aclaró que hablaría de la nueva economía durante el COVID, no después, ya que la pandemia estará presente cuando menos un par de años, hasta que el 80% de la población mundial se haya inmunizado por la vacuna o por un contagio superado. Y es en ese lapso en el que se deben tomar decisiones y llevar a cabo acciones para el futuro del desarrollo económico de la humanidad. Esta aclaración resulta pertinente, ya que la nueva transformación a partir de 2020, como se me pidió, deberá considerar dos momentos: el tiempo de la pandemia y el futuro en la pospandemia. Por lo pronto, el confinamiento y la necesidad global de continuar actividades relevantes y necesarias para la sobrevivencia obligado al trabajo a distancia y a potenciar el uso de tecnologías
de que ya se dispone de tiempo atrás, pero que no se utilizaban con la misma intensidad que resultó necesaria. Esto no solo ha cambiado la forma de trabajo de muchas personas, sino que ha revelado la importancia de su empleo y los impactos, tanto positivos como negativos, de la nueva situación. Hausmann señalaba que aunque ya llevamos 8 meses, o ya son 9, muy costosos, la inmunidad es aún muy baja. Suponiendo que hay 10 contagios por cada uno de los que hoy se conocen como contagiados, tendríamos apenas una proporción del 1% de la población mundial inmune, con lo que podemos imaginar lo que es necesario para llegar al 80% que plantea el profesor. Hausmann señalaba que hay 2 puntos importantes a desarrollar hoy: el trabajar para el logro, la producción y la compra de las vacunas, y luego la campaña de vacunación, y el aumentar la previsión necesaria para evitar los contagios en los lugares de residencia, de trabajo, en los medios de transporte y en los sitios a visitar. Definir un patrón de compras y convocar a la capacidad analítica del país, esto es, definir políticas económicas antes de la vacunación para la supervivencia antes que para la reactivación, y lograr un sistema de compensación social para mantener niveles adecuados de bienestar para hacer más eficaz el distanciamiento social obligado. Enseguida, moderar el ingreso al capital, o sea, las utilidades, cuando el factor trabajo está restringido. Reestructurar créditos, alquileres, etcétera, y definir una política monetaria lo más laxa posible, lo que depende del esquema cambiario. Asegurar el financiamiento del fisco y la estabilidad del sistema bancario para evitar crisis bancaria, de balanza de pagos y de deuda. Y una cosa importantísima: actuar decididamente sobre la inclusión digital. La pandemia y el distanciamiento social han acentuado las ventajas del Internet, y en vista de que las diferencias en el acceso al mundo digital son enormes, urgen programas masivos de conectividad digital para financiar o subsidiar la conexión al servicio de las gentes más vulnerables. Una vez controlada la pandemia, eliminar restricciones, definir un protocolo de apertura al turismo internacional, otorgar estímulos fiscales a la demanda y asegurar el financiamiento de la actividad privada. Después de la vacunación, dice Hausmann, la economía se recuperará más fuertemente y las empresas tendrán un futuro promisorio, pero balances muy deteriorados. No serán buenos sujetos de crédito, y si financian con utilidades retenidas, la recuperación va a ser necesariamente lenta. Hasta aquí recojo planteamientos del profesor Hausmann que me parecen fundamentales para el tema que nos ocupa. Decía don Jaime Torres Bodet que nuestro país, situado a vuelo directo entre los rascacielos de Nueva York y los llanos de Venezuela, a mitad del camino de Australia al Bósforo y a igual distancia de las nieves de Alaska y de las costas cálidas de Brasil, México parece predestinado a un deber de orden universal. La historia confirma esta invitación de la geografía, decía don Jaime. Independientemente de esta hermosa descripción que don Jaime la planteó varias décadas antes de la globalización, de las cambiantes relaciones geopolíticas en el mundo y de la modificación que se dará después de la pandemia en las cadenas globales de suministro y de cómo se distribuyen los bienes en el planeta, la geografía permanece inamovible y nuestro país, para bien y para mal, sigue situado junto a la economía más grande del mundo. Se habla de las posibilidades debidas, por una parte, a los conflictos geopolíticos entre los Estados Unidos y China, y por la otra, al acomodamiento de las condiciones económicas después de la pandemia, en donde el concepto de resiliencia para buscar suministros lo más cercanos posibles a las fuentes de consumo será decisivo, nuestro país presentaría una situación inmejorable para recoger industrias que ahora en Asia manufacturan una buena parte de los insumos mundiales y aprovechar el momento para desarrollar nuestra industria. México es, se dice, un lugar inmejorable para ubicar cadenas de suministro que están en otros confines.
Esto, desde luego, independientemente del enorme mercado interno que además debe necesariamente seguir creciendo, como ya lo decía Guillermo Fuentes. Sin embargo, esto no se logra solo con buenos deseos y pensando que por las condiciones que prevalecerán en el mundo, se nos han alineado los astros y nos ha caído la buenaventura. Hace algunos años se dijo, aplaudiendo una fase demagógica, que la mejor política industrial era no tener política industrial. Independientemente de la polémica de esta expresión, que esta expresión desató, el hecho real es que hoy seguimos sin ella. Y si no modificamos esta situación y definimos una verdadera política industrial integral, con todos sus componentes, tecnológicos, educativos, financieros, logísticos, ambientales, laborales, etcétera, perderemos la oportunidad histórica que nos ofrecen las actuales circunstancias. Este tema, que se me ha pedido esbozar en 15 minutos en nuestro Congreso, debería ser para nuestra academia un asunto de profunda reflexión y dedicación en un amplio seminario de trabajo con todas las partes nacionales involucradas en el desarrollo nacional. No solo una reflexión interna, sino una reflexión global con todas las partes involucradas. La experiencia adquirida del trabajo remoto es extraordinaria, aunque hemos encontrado que ahora podemos contratar a la mejor gente, aunque no necesariamente esté en el lugar en donde se llevan a cabo hoy los trabajos, queda la sensación de que será importante la socialización y el trabajo en conjunto en una misma ubicación. Seguramente después de la pandemia no tendremos a la misma y a toda esa gente trabajando en el mismo sitio, pero sí será lógico que un porcentaje importante de la misma vuelva a encontrarse en la oficina o en el taller. Todo esto habrá de tomarse en cuenta porque será asunto inevitable de la nueva normalidad y esto, desde luego, tendrá un efecto para la definición de una nueva política industrial en vista de que muchas de las cuestiones administrativas, logísticas, tecnológicas, podremos obtenerlas a distancia con una mayor eficiencia y a un menor costo. Para esto, también, la consideración ya establecida de la importancia de la conectividad a las redes tendrá un valor determinante. Pero independientemente de las circunstancias provocadas por la pandemia, tenemos que considerar un aspecto fundamental para el desarrollo industrial, provocado, como ya mencionó Guillermo Funes, por la evolución de la tecnología, particularmente las telecomunicaciones 5G, las posibilidades como el diseño por computadora, la construcción de prototipos de bajo costo con 3D, la robótica, el Internet de las cosas, etc. El advenimiento de la era del conocimiento, la modificación de los patrones de consumo, las formas modernas de desarrollo comercial, la forma de organización de las cadenas de suministro, y que es la orientación de las vocaciones hacia la innovación y la creatividad. En esta nueva etapa, el conocimiento será la base del desarrollo y del crecimiento económico. Por tanto, la política industrial de nuestro país debe justamente basarse en el conocimiento y considerar que, como ha mencionado nuestro colega Antonio Alonso, aprender, innovar, adoptar y adaptar con rapidez son y serán cruciales para la competitividad de las empresas y las naciones. En la sociedad del conocimiento, señala Alonso, las inversiones en educación y en investigación y desarrollo científico y tecnológico son fundamentales, como también es la capacidad de aplicar los conocimientos para la solución de problemas, esto es, la ingeniería. En una sociedad tal, es de esperar, además, una aceleración en la tasa de crecimiento del conocimiento y en la tasa de generación de innovaciones. Ello plantea, por una parte, una previsible mayor producción de científicos e ingenieros en todos los países, una creciente demanda y competencia a nivel global para atraer y retener el talento de los ingenieros y una mayor tasa de obsolescencia de sus conocimientos y, por ende, la mayor necesidad de estos de aprender durante toda la vida. Entramos en la fase de conclusiones, querido Javier. ¿Perdón? Entramos a la fase de conclusiones, querido Javier. Sí. No está alejado de la verdad el señalar que el desarrollo económico de la industria de una nación será más que siempre proporcional
al desarrollo de su ingeniería. Ante esta premisa, la importancia de una acción consistente, profunda e inmediata de nuestra academia adquiere una importancia fundamental. El talento y el conocimiento serán el binomio esencial del desarrollo, ya no la mano de obra de barata. La ingeniería, con todos sus valores, con conocimientos profundos, con sensibilidad social y con una ética profesional y personal sin corteadoras, con un ideal ético cada vez más dedicado y complejo, más cristalino y más íntimo, con ingenieros convencidos con Ortega y Gasset, quien recordaba que durante el Renacimiento la ingeniería se inscribía en el campo del humanismo y señalaba categórico: vean pues los ingenieros cómo para ser ingeniero no basta con ser ingeniero. Una ingeniería sensible al dolor de la pobreza, a la importancia de hablar permanentemente con la naturaleza y a la conciencia de la inaceptable depredación que produce la corrupción. En suma, la definición de una política integral industrial, la adición a una acción radical hacia la incorporación digital sin distingos, la ética como condición ineludible y la visión de una nueva formación de ingenieros y técnicos hacia la innovación y la creatividad conforman el núcleo de la forma de participar en el nuevo orden. Dejo estos apuntes a grandes rasgos para ser analizados y profundizados por la academia y para proponer los pasos a dar en la carrera del desarrollo industrial que no permite dilación ni reposo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Es un estupendo honor escucharte. Te agradezco muchísimo la preparación que has hecho de este tema. Gracias, de verdad, te lo agradezco en nombre de todos nosotros. Y tenemos ahora la participación de nuestra querida doctora Olivia Amalia Greve. Gracias por estar. Estás en San Diego, me imagino, ahorita, Olivia. Tu micrófono. Ahora sí. Fíjate pues, que no estoy en San Diego, ni en Tijuana, ni en México. Estoy en Holanda. Ah, bueno. Pues, un acento más de calidad a este congreso extraordinario. Muchas gracias, Olivia. Bienvenida. Estamos todos atentos. Sí, gracias. Supongo que ya está. Ahí está tu presentación, ¿no? Sí. En pleno. Sí, muchas gracias. Y creo que está muy, muy apropiado que sea la tercera ponente en esta mesa redonda, porque siento que algunos de los conceptos que les voy a presentar es de veras apoyan los comentarios anteriores en relación a, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio y algunos de estos otros conceptos que se presentaron anteriormente. La presentación está en ciertas partes, casi todas en inglés, pero obviamente me voy a abocar a hablar todo esto en español, ¿no? A platicarles un poco de este tema. Y el tema en realidad es la cooperación científica y la formación de recursos humanos, de la manera como yo lo he interpretado y de la manera como yo puedo, en mi posición como profesora en la Universidad de California, San Diego, responder a ese tema, ¿no? Y en primera instancia, Guillermo, mencionaste cuando al inicio, cuando nos presentaste a los tres, el tema de investigación mío, de hecho, es la cuestión esta de materiales en ambientes extremos, especialmente materiales aeroespaciales. Entonces aquí les presento, por ejemplo, estamos hablando de materiales en órbita, materiales para microsatélites, todo lo que tiene que ver con ambientes extremos de temperatura, de radiación, desde radiación solar, por ejemplo, rayos gamma, neutrones, temperaturas extremas como en Marte. Todo eso es mi área de investigación y se los menciono no porque esto va a ser una plática de investigación, no la es. Se los menciono porque este tema es el que me ha dado la posibilidad de abrir muchas colaboraciones con México con el concepto, por ejemplo, de que en Baja California tenemos el clúster aeroespacial, que es un clúster muy grande y que obviamente incide a los temas estos que trato yo en mi investigación. Cuando estamos hablando de materiales para aeroespacial, definitivamente son materiales en ambientes extremos. Entonces me ha permitido tener esta visión
y conectar los dos lados de la frontera, Tijuana-San Diego, pero ahora ya se ha convertido en algo mucho más grande y mucho más amplio. Y una colaboración muy específica con el Politécnico Nacional, por ejemplo, es este desarrollo de este material que ven aquí, que tiene es una aleación basada en hierro muy compleja, verán que tiene 8 diferentes elementos, entonces hay un nivel de complejidad bastante alto. Y bueno, la idea es prepararlo, hacerlo, lo que sea. Como les digo, esto no es una plática de investigación, pero esto es algo que hemos trabajado con México desde San Diego. Y lo interesante de este material que nos ha llevado a diseñar otras aleaciones y otros conceptos es precisamente que tiene un límite elástico muy, muy alto. De hecho, es un límite elástico récord. El límite elástico básicamente define la capacidad de este material para resistencia al impacto, para microsatélites precisamente. O sea, si vas a tener un satélite y va a estar impactado por micrometeoritos, vas a tener que protegerlo, ¿no? Entonces, el límite este de 12.4 gigapascales es récord en este material y somos muy felices sabiendo que esta ha sido una colaboración con México muy, muy fuerte, que nos ha llevado después a empezar a considerar establecer un centro de investigación binacional. Entonces, en respuesta al concepto de innovación, al concepto de desarrollo tecnológico, mi propia respuesta y mi respuesta a mi México, desde estando en Estados Unidos, es ¿por qué no establecemos un centro binacional de colaboración y de cooperación? ¿Qué es lo que hemos hecho? Es el Centro Calibaja de Materiales y Sistemas Resilientes. Y este material en particular que ya les platiqué es un material récord. Pues eventualmente lo que quisiéramos es llegar al punto de que tenemos un material así como este. Este material, no sé si lo reconocen, pero definitivamente sí. Tiene una resistencia al impacto muy, muy grande. Y es a donde nosotros quisiéramos llegar con nuestras colaboraciones binacionales. También hemos desarrollado materiales aeroespaciales en forma de cerámicos, carburos, como estos que se ven aquí, carburo de tántalo, lo que es el título de esta diapositiva. Y los hemos estado sinterizando también igual en colaboración con México para desarrollar estas microestructuras bastante únicas. Estos son materiales para aplicaciones de ultra alta temperatura, entonces también muy relevantes al concepto de innovación de materiales en ambientes extremos y innovación al materiales aeroespaciales. Cuando entonces estamos trabajando en esto, desarrollando nuevos estudiantes, doctorados, una de las visiones que se tuvo como parte del Centro Calibaja de Materiales y Sistemas Resilientes fue esto de romper fronteras, de romper muros, de romper barreras y formar puentes de colaboración que nos una de los dos lados de la frontera, ¿no? Como ya les mencioné anteriormente, eso es donde estoy yo y esa es mi capacidad de contribuir a mi México. Entonces, el aspecto importante de este centro de investigación, que es precisamente desarrollo tecnológico, patentes, tecnología de innovación, todo eso, también tiene aspectos importantes de formación de recursos humanos. Tiene que tenerlo, ¿no? Un centro de investigación no es solo desarrollo de tecnología, pero el desarrollo de tecnología finalmente se hace con gente, ¿no? Con gente preparada y con gente creativa. Entonces, lo que diseñé, y de hecho este programa precede al Centro Calibaja, primero establecí este programa y después establecí el Centro Calibaja, y es un programa de verano de investigación de 7 semanas de investigación en un laboratorio en la Universidad de California, San Diego, que incluye estudiantes de los dos lados de la frontera. Es un programa muy único. Yo quisiera, se los presento porque de hecho quisiera invitarlos a que lo mencionen en si tienen hijos, si tienen, para que de alguna manera vengan y participen. Cuando inicié el programa en el 2013, eran 5 estudiantes de preparatoria de Tijuana, 5 jovencitas de Tijuana.
El verano pasado fueron 120 estudiantes. Y la intención aquí es establecer puentes de colaboración, como ya se los mencioné, con estudiantes de los dos lados de la frontera. Entonces, lo que hago cuando acepto a los estudiantes en el programa es colocarlos en pares en laboratorios. No los coloco solos en laboratorios, son en pares con un profesor, ¿no? Y el par es un estudiante de México y un estudiante de Estados Unidos. Para mí eso es un concepto muy fuerte, porque yo sí creo mucho en la idea esta de que las amistades de juventud, las amistades a los 17, a los 19, a los 20 años, son las amistades más honestas y más puras que uno va a tener en toda la vida. Porque están basadas en el concepto de que nos caemos bien. Esa es la razón por la que somos amigos a los 15 años o a los 17. El programa tiene estudiantes de prepa y universitarios. Y la idea es, ok, vamos a formar estos puentes humanos. Mi esperanza es que en el futuro de este programa que se llama Enlace va a salir el futuro presidente de México, la futura presidenta de México y la futura presidenta de Estados Unidos, y que van a ser amigas desde los 17 años. Y eso elimina fronteras de una manera muy, muy fuerte. Entonces es la invitación. Este fue el programa del 2008. Y uno de las pláticas que tuvieron los estudiantes en el 2019, de hecho, fue de una sobreviviente del Holocausto, y fue una plática muy fuerte. Habló de esperanza, habló de compasión, habló del perdón, y yo pienso que si una persona, una mujer, te habla de eso, habiendo vivido lo que vivió, eso tumba otras fronteras, tumba fronteras mentales. Te ayuda a reconocer la esperanza que tenemos para mejorar como país y crear con esfuerzo y con amor una mejor sociedad para nuestro México, ¿no? Entonces esa es la idea. La aplicación está ya disponible en la página web del programa, que la ven aquí. Y la fecha límite para aplicar es el 12 de febrero. Y como les mencioné, es para estudiantes de preparatoria y para estudiantes universitarios. Y la invitación está allí. Con toda confianza, por favor, mándenme mensaje, correo, si gustan, y les doy más información. Muchas gracias por su tiempo. Este es mi grupo de investigación de momento, y nomás los menciono porque obviamente ellos fueron los que hicieron la investigación que les platiqué un poquito al principio. Pero pues verán que hay jóvenes de muchos lugares y definitivamente varios mexicanos por ahí que pues se los podría mencionar, pero ahí están. Muchas gracias y Guillermo. Gracias, y gracias por estar con nosotros desde allá, desde Holanda. No sé qué hora sean allá, pero no va a ser temprano. Muchas gracias. Pues tenemos algunas preguntas polémicas, interesantes, pero primero quiero empezar con algunas que van dirigidas a ti, Javier. Desde luego, como en todas las ocasiones en que nos has acompañado, hay un movimiento, una esperanza, una expectativa de continuidad. Te quiero decir que se comenta aquí entre los concurrentes que deberíamos hacer una reflexión con lo que tú nos invitas, y que sea motivo de un coloquio de seguimiento para esta reflexión a la que tú nos has invitado sobre la... y estas recomendaciones que nos has hecho. Así es que yo te dejo esa solicitud que nos hacen de que esto no quede aquí, que nos ayudes a encauzar este interés que has despertado, y que esta discusión, esta reflexión se forme, y cuenta personalmente con mi ayuda y apoyo para que esto se organice dentro del seno de la academia. Con mucho gusto, y que sea no nada más de académicos, que no nos dé la hemofilia de discutir las cosas entre nosotros, sino que invitemos a financieros, invitemos a industriales, invitemos a comerciantes, invitemos a trabajadores, para que haya toda la participación para definir una verdadera política industrial integral. Claro que sí, Javier. Me encantó eso de que para ser ingeniero hay que ser mucho más que ser ingeniero. Yo creo que si alguien lo expresa esto. Preciosa frase. Olivia, muchísimo interés en el programa Enlace. Tengo aquí las redes llenas de personas.
qué bueno que pusiste en tu presentación que la fecha de porque estaba ahí las preguntando que si se va bien el 2021. Bueno, gracias por colocarlo. Seguramente yo me encargo de que esto se difunda adecuadamente porque hay muchísimo interés. Guillermo, hay una pregunta muy interesante. Yo sé que tú estás en el corazón de eso. Mira, la industria farmacéutica en los últimos meses, en el último periodo de tiempo, ha estado en el centro del huracán, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Se le ha acusado de todo, y yo me atreví a colocar ahí una respuesta en cuanto a que aquí estamos hablando de dos industrias farmacéuticas, la mexicana, ¿me explico?, y la que viene del extranjero. Yo quisiera que tú nos ayudaras a dilucidar cuál es tu punto de vista en ese sentido. Con mucho gusto, Guillermo. Mira, cuando hablamos de industria farmacéutica radicada en México, son las empresas nacionales de capital 100% nacional y las empresas globales que están asentadas en México, que tienen empresas en México, es decir, empresas fabriles en México. Estas industrias están asentadas desde mucho antes de la Revolución Mexicana. Son empresas, y las nacionales, hay empresas de 90, 95, 85, 75 años de existencia, igual que las grandes empresas multinacionales. Es decir, la industria farmacéutica tiene una historia larguísima en este país y ha hecho inversiones enormes, porque las plantas que tenemos en México, el 90% de las plantas tienen una tecnología internacional, tienen un estándar internacional, por una sencilla razón. Las materias primas son internacionales, vienen de diferentes partes del mundo. Los estándares para poder ser aprobados por las entidades regulatorias son internacionales. Entonces tenemos una industria internacional. Hay una frase que se llama, y los ingenieros lo sabemos muy bien, es buenas prácticas de manufactura. Sin una buena práctica de manufactura que tiene estándares de calidad, de seguridad y de eficiencia, no existe ninguna seguridad de los medicamentos para los pacientes. Nuestra preocupación no es solamente que la industria nacional no participe, sino que a los precios, que es lo que se está buscando, internacionales. Ustedes saben que en India hay extraordinarias empresas, pero también hay empresas de garage, donde la seguridad y donde la calidad son muy discutibles. Nuestra gran problemática es, si viene del extranjero, tiene que tener un certificado. ¿Qué certificado? De buenas prácticas de manufactura. Un certificado expedido por una autoridad regulatoria nacional. ¿Me puedes tú decir cómo en 5 días una autoridad regulatoria va a poder decir si es buena, mala o regular? Y mucho menos decir si tiene el estándar para dar la seguridad a la población mexicana. Es el número uno. El número dos, toda la inversión que hicieron todas las empresas en México para mantener esas plantas, para mantener esos sistemas de calidad, pues simplemente hoy en día se tiran a la basura. Es decir, vamos a tener un problema real y grave. Pero lo más grave de todo es que confundimos lo que es la industria nacional, la industria manufacturera, la industrial, la que produce, con la industria, la llaman así, pero es básicamente los distribuidores. Y los distribuidores son los que van y llevan. Ahora, sin ellos, los productos de la industria farmacéutica no son correctos. ¿Qué quiere decir? ¿Que estamos en medio de un problema? Sí. ¿Que estamos debilitando nuestro sistema regulatorio? Sí. En 5 días no se puede evaluar nada. Y que no estamos respetando un piso parejo. A los extranjeros les damos 5 días para que tengan sus productos aquí, y a las empresas que están asentadas en México, llevamos meses y varios años que no se aprueban nuevos registros. Eso no es comprensible. Muchísimas gracias. Pues miren, de verdad han cumplido para mí son las expectativas tan grandes que teníamos de su presentación. Me quedo con algunos destellos de su calidad y de la profundidad de su pensamiento. Guillermo, empezando por ti, no lo había yo concebido así, pero el que la industria nacional es el seguro de vida de este país,
Es una frase estupenda y retrata de tu corazón dónde está puesto y retrata dónde debería estar el nuestro también. Muchas gracias por eso. Javier, la reflexión a la que nos has invitado es profunda, es grande, y estoy seguro que la respuesta que estamos recibiendo en el sentido de mantenerla abierta y que la sigamos y la continuemos en un coloquio, habla por sí misma. Yo me quedo también con la frase tuya de que para ser ingeniero hay que ser mucho más que ingeniero. Gracias por ilustrarnos de esa manera. Olivia, a mí siempre me ha entusiasmado tu corazón tan grande, plantado en México y en Estados Unidos, y que no acaba de florecer y de expresarse. Te agradezco muchísimo el interés que has manifestado, que se ha manifestado por tu concepto, por tu apertura y tu generosidad, habla también. Pues me quedo con eso de los tres, muchísimas gracias. Cerramos con esto esta estupenda mesa. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto a todos. Gracias, Javier.